Pam, 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 Let's go. Vale. Vale, eso está listo. Y ahora habría que poner musiquita. Musiquita, musiquita, musiquita. Vamos a poner la playlist de referencia clásica. Y... Hostia, tengo que poner el color de la fuente en otro color. Creo. A ver, ajustes de la fuente. Pum. Buenas. Tengo que cambiar lo de la fuente, porque si no. Es que claro, no me termina de convencer en este color, tío. Creo que quedaría mejor si pusiera el chat de esta otra manera. Espérate. Capturar ventana. Y tal. Vamos a ver. Buenas, dejadme un segundo que voy a mirar lo de a ver si puedo poner el chat para que sea mejor con el box del chat este que tengo yo. Así a lo mejor se ve mejor. Es que no quiero estar cambiando el color todo el rato. Si alternamos entre movidas. No, esto no es lo que quiero poner. ¿Dónde está? ¿Esto? Creo que sí. Ahí va. La Virgen. A ver. Pero a lo mejor le... Espérate, voy a cambiar el formato. Para que esté guay. A ver. Pues así está muy pequeño. A ponerlo tal que... ¿Asá? No, joder, espérate, que la he vuelto a liar. Ah. Un poquito más grande para mí, vale, aquí está bien. Y aquí ahora, hostia, pero se ve muy raro, ¿no? Así. ¿O lo veis bien vosotros el chat aquí? No sé. Es que lo quiero poner por aquí en vez de por aquí a la altura de esto. Entonces le quito esto. ¿Que se ve bien o no se ve bien? O sea, lo podéis... Espérate, que lo tengo que poner ahora. Ahora, ¿se ve bien así o no? Voy a fijarme yo, un segundo. Por cierto, ya salió una movida, ¿no? De Cugat o algo así, creo. Así que ahora le vamos a echar. ¿Se ve guay? O sea, se distinguen los caracteres y tal. Si no, lo puedo recortar o hacer alguna cosa. Pero bueno, es que sobre todo es porque no quiero estar cambiando todo el rato el fondo de las letras. Algo pequeño, vale. Es que entonces otra cosa que podría hacer es poner un formato más grande. Lo que es la propia ventana en sí, pero no sé si se va a ver tal. Me gustaba más así. ¿Cómo puedo hacer para que esto se vea más grande? A lo mejor si lo pongo aquí. A ver, un segundo. Se ven las letras un poco pequeñas, quizá, ¿no? Pero eso no sé si lo puedo cambiar. No sé. Debería cambiar como los tamaños de los caracteres y tal. Porque si lo pongo así, no creo que se vea mejor. Y si... Ah, bueno, espérate, una cosa que podría hacer es esto.
Si yo hago tal que así, pum, a ver. Hostias. Aquí me pasa igual, un poco. Complicado hacer estas mierdas, ¿eh? No creas. Oh, si lo pongo. A lo mejor un poco. Cortando por aquí. Es que va a ser complicado, ¿eh? Que se vea bien esto. De esta manera. Creo que así se ve un poquito más grande, pero no sé si lo suficiente. Bueno. Debería pulirlo quizá, pero bueno, no sé muy bien cómo hacerlo. Buenas tardes, Javi, a la izquierda. ¿Tienes espacio para poner la cámara y el chat a la izquierda? A lo mejor podría poner el chat a la izquierda directamente. Y ponerme yo. Claro, si me pongo esto aquí a lo mejor. Pues que también a lo mejor, como hay cosas que están muy tal, hay mensajes que a lo mejor no se vean completos o tal. Pero bueno, más o menos. Si es que esto pues lo tendría que hacer a lo mejor más preparado, pero de momento se va a quedar así, me parece a mí. Vamos a poner esto a la izquierda. Tengo que mirarlo con detenimiento algún día, pero. Vale. Y la cam, pues me da igual un poco dónde ponerla, la verdad. La voy a poner más grande, eso sí, porque hoy vamos a estar haciendo cosas de estas. Vale, así más o menos. Así se tiene que ver bastante. ¿Cómo estáis, gente? ¿Os ha tocado algo? ¿Habéis tapado agujeros? ¿O qué? ¿Habéis logrado tapar agujeros? ¿O no os ha tocado nada en la lotería? Bueno, a la gente que a lo mejor es de LATAM, no sabrá que hoy es el sorteo de Navidad en España y no sé si a lo mejor. En otros lados no sé si se hace ese tipo de sorteos, pero vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy, gente? Hoy vamos a hacer. Vamos a terminar, porque ya tengo bastantes cosas hechas, pero quiero a lo mejor que me propongáis alguna pregunta más que podamos meter aquí. Y alguna que tengo que desarrollar todavía, porque no he metido las del 3 todavía. No van a ser muchas, o sea, tampoco es una encuesta muy larga. Pero es una macro encuesta que luego voy a pasar por todas las redes sociales. Y que las podéis responder cuando la terminemos y tal. Y la voy a responder yo también ahora, desde mi punto de vista, ¿vale? Eso va a ser un poco lo que vamos a hacer hoy, porque de alguna manera ya empezamos a cerrar ciclos, acaba el año, cerramos ciclo de Total War Warhammer 2. Sabemos que no va a haber más actualizaciones para Total War Warhammer 2 y pues estamos también con la expectativa de Total War Warhammer 3. Entonces vamos a abrir unos debates, ¿no? Unos debatillos sobre nuestra experiencia de juego, nuestros deseos y no sé, analizar algunas cosillas, ¿no? Pero vamos a hacer un poco eso hoy, ¿vale? Me apetece hacerlo, la verdad. Así que bueno, es lo que vamos a intentar. Yo también sé cantar en élfico. Temazo. Vale, voy a enseñaros un poco lo que llevo hecho y ahora vamos a entrar porque hay alguna que tengo pendiente, como digo, las del 3 no las he metido. Por ejemplo, primeras preguntas, campaña más divertida, favorita, jugada de Total War, Warhammer 2, ya sea Vórtice o Mortal Empires. Por cierto, aquí a lo mejor debería puntualizar que si es una facción del 1 jugada en el 2 también cuenta. O sea, es decir, cuando estamos hablando de Mortal Empires, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando también de las facciones del 1. Si las has jugado en el. Si hay una facción del 1 que la hayas jugado en el 2 y te parece guay, que te parece la más divertida o la favorita que hayas jugado, pues vale también. La campaña que menos. Y luego tenemos facción favorita a día de hoy. Que. Opción 16. No, no debería haber 16 opciones, ¿no? Son 15 facciones. Bueno, luego repasamos. Facción que más odias a día de hoy. O sea, se puede hatear también alguna facción. ¿Has jugado multijugador de cualquier tipo? Si has jugado multijugador, ¿qué facción juegas? Mejor DLC, bonus de precompra, FLC de facción. Tanto de Total War Warhammer 1 como 2, pues aquí tenemos la lista. Luego, si queréis que añadamos alguna cosa, pues ya lo miramos. ¿Cuántas horas has jugado?
Esto quizá, no sé si ponerlo o no, la verdad. Porque tampoco sé si mucha gente tiene en cuenta estos detalles o si es un detalle tan relevante, así que a lo mejor lo desenchufamos de aquí, ¿vale? Soy yo, Javi, se ha pasado con el delay hoy. ¿Qué delay? Si no hay delay, cabrón. No he puesto delay. A ver, realmente este dato se puede ver en la biblioteca de Steam fácilmente. Pero bueno. Mejor tráiler. Vamos a repartir los Oscars, que por cierto, tengo que rellenar todavía, porque creo que me falta alguno. De hecho, me falta, por ejemplo, Taurox versus Oxiotel o así. No sé, se escribe así, creo. Creo que a lo mejor me va a faltar alguna opción aquí, ¿eh? Vamos a repartir los Oscars también, de alguna manera. No sé, tengo que revisar, porque a lo mejor me falta algún tráiler de DLC. Tenemos que repasar, ¿eh? La lista. No estoy seguro de si los he metido todos. Creo que me falta. Me puede faltar alguno. Creo que de Lagartos, a lo mejor. No, a Lagartos he metido el de Nakai y el de Oxiotel ahora y el de Tehenagüin, o sea que no. Y bueno, esto es lo que llevo hecho. Hay que añadir las preguntas del 3, por ejemplo. Compartiendo quizá alguna base de respuesta múltiple. Por ejemplo, esta. Esta me puede servir para duplicar. Vamos a meterla aquí debajo. Ahora repasaremos. Vale. Dios del caos. Mejor dios del caos. Múltiples opciones. Cambiamos. Ponemos. Slanes. Entre paréntesis, mal. Ponemos. Nurgle. Entre paréntesis, mal. Metemos otro. Zench. Entre paréntesis. Peor aún. Y metemos. ¿Por qué no me deja? Quita, coño. Que quiera agregar más. Ahí está. Corne. Opción buena. ¿Vale? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis, gente? Ahora lo miro, Salvatore, lo de. Ya estamos con las fake news. No es filtración ni nada, cabrón. No empecemos. Corne, opción buena. Ah, bueno, y deberíamos meter la gran rata cornuda, ¿no? Gran rata cornuda. Cornúa, podríamos poner. Una cornuda. Menos. Peor, o sea. Mejor que otros. Pero mal. Obvio. Malal. Malal es que no es canónico, ya ni siquiera. Hasut. Nada, vamos a hacer panteón principal, ¿no? Bueno, podemos poner Hasut. Hasut. Se escribe así, de hecho. Es que ya no sé si se escribe así siquiera. Es que hace mucho que no la veo. Hasut, es verdad, tiene una H. Me recuerdo, sí. Hasut. Nadie sabe quién es. Pum. Malal. Ponemos Malal, es que no tengo claro, ¿eh? Malal. Lo borraron del mapa. Así que imagínate.
Lo borraron del lore, así que imagínate. Vale, eso me gusta. Vamos a corregir las faltas. Señor Skaven, muchas gracias por ese sub de Prime. Hombre, bienvenido. Toma su placa y su Bargis. Bueno, y te has suscrito a pesar de haber faltado un poquito a lo que nos rato con una, pero bueno, eso está bien. Este es bueno, Javi. Vale, lo de Kugad, si queréis lo miramos. No tarda nada. Es que va a ser el típico post, ¿no? El de Kugad es el típico post de estos pochardo, ¿no? Podemos mirar en un segundo, no pasa nada. Kugat Info. Ya han puesto, ¿no? Lo del crecimiento. A ver. Es la cartita esta. Crecimiento más 10. Coste de reclutamiento menos 35% los nurgletes. Eso está muy bien, me gusta. Reclutamiento. No, reposición de bajas más 40% a las unidades de nurgletes. Me gusta. Efectos de señor. Coste de las infecciones menos 50%. Bueno, eso. Hasta que no sepamos cosas más detalladas, quizá complicado. Corrupción de Nurgle más 2. Provincia local. Y posibilidad de que las plagas se extiendan. Más 15%. Es que es lo que digo. Estos blogs han perdido mucha potencia, ¿no? Es que tampoco hay mucho que decir. Es que. Pff, no sé, para mí. Han perdido un poco de interés estos posts, ¿no? No se ve casi nada, coño, es verdad que tenía puestos en medio. Espérate. Lo arreglo. Lo arreglo momentáneamente, está aquí. Ahí lo tenéis. Es que estaba confeccionada la escena para otras cosas, no para esto. Pues eso. Lo que os he leído, básicamente. Lo de los nurgletes me gusta porque a mí los nurgletes me van a gustar mucho, entonces está guay. Lo de las infecciones, lo de la corrupción de nurgles, supongo que está bastante bien. Y lo de que la posibilidad de que la plaga se extienda, supongo que también está bastante bien. No sé, creo que está bien, sin más. Pero claro, como al final estos blogs han perdido mucha calidad o han perdido mucho desarrollo y mucha palabra. Antes nos ponían las unidades también con las que empezaban los diferentes lords. Nos hablaba un poquito de la posición inicial. No sé, creo que han perdido mucho estos posts, la verdad. Son mucho menos interesantes a día de hoy. Pero bueno. No lo sé, no sé. Para mí ahora mismo tampoco es que tenga mucho interés estas movidas. O sea, lo comentamos así, pero tampoco hay mucho que comentar, ¿vale? Recruitment Health no es Replenish. Ah, bueno, es que en Nurgle funciona diferente. Es que en Nurgle, si os acordáis, cuando reclutas a una unidad, la unidad aparece pocha y se va recuperando. Entonces supongo que es distinto, claro. Supongo que es diferente a lo de la reposición, sí. Pero bueno. Gente del chat, Javi, a ver si alguien lo sabe. Hay una pregunta que llevo dando vueltas desde una semana. Si compro una key de Total War Warhammer 3 en Steam o en páginas que es algo más barato de Star Gaming, ¿vendrá con Reinos Ogros? Pues no sé decirte exactamente, no lo sé. O sea, supongo que sí, pero no lo sé. Es que. Eso supongo que habría que preguntárselo a la página en cuestión. Es que no te sé decir. A ver, se supone que. Creo que los puntos de venta aprobados por Sega. Supongo que sí. Hay una lista, de hecho, de puntos de venta aceptados o de alguna manera que son partners de Sega, pero no lo sé. Es que Sega es la distribuidora. Es una pregunta incluso más para Sega, incluso. Pero bueno, no lo sé. Si la activas la primera semana en Steam, sí. Si la activas tal. Pues no lo sé. Es que técnicamente te deberían dar una clave, ¿eh? Yo es que no sé si es tanto. O sea, no lo sé, tío. No sé cómo funciona. No tengo ni idea. No me gustaría deciros. Si hay alguien en el chat que lo sepa, que lo diga, pero yo no lo sé. No estoy seguro, tío. Vale, seguimos. Podríamos hacer una pregunta. Somos obligatorios. Esta voy a hacer obligatoria, sí. Ahora la pregunta. ¿Con quién vas a jugar la primera campaña, no?
¿Con qué facción, mejor dicho? ¿Con qué facción jugarás tu primera campaña de Total War Warhammer 3? Oh. Opción 1. A ver. Opción 1, vamos a poner las de Kislev, ¿no? Kostaltin. Kostaltin, creo que se escribía así, ¿no? Kostaltin hasta arriba de Vodka. No, Vodka. Katarin. Con mucho hielo en el cubata. A mi amigo le dieron Noska en su momento comprando desde Instant Gaming. Sé que hubo una polémica con eso, pero no me acuerdo al final en qué quedó. Es que hace 4 años, tío. Es hace mucho tiempo. Entonces yo no me acuerdo qué pasó en aquel entonces. Yo no sé muy bien qué pasó en ese sentido con el tema. El tema de Norska, lo que creo que... No sé si lo que pasó es que Norska... Es que Norska fue muy problemático por muchos motivos, tío. Es que hubo muchas movidas con el tema de Norska porque... No sé. Es que el problema de Norska es que lo podías jugar en Total War Warhammer 1, pero al detectar Instant Gaming, que era una clave para el 2, creo que hubo alguna movida problemática ahí. No sé, hubo algo raro. Pero claro, en el caso de los ogros va a ser uno que directamente es una facción que directamente vas a jugar en el 3, entonces no sé. Y por otro lado, claro, es que lo que digo, Norska, luego estuvo la movida de que en Total War Warhammer 2 hubo que esperar 7 meses a que la sacaran porque hubo un problema, entonces no lo sé. ¿Qué más facciones? A ver. Miao Jing, creo que se escribía así. El dragón de la tormenta. Pa, 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 pa. Luego vemos a... ¿Cómo se escribía esto? Zhao. Yao. Ming, dragón de hierro hasta arriba de piedra bruja. Tengo que pensar cosas graciosas para los demás, pero bueno, no, igual no se me ocurre. Scarbranth, Kugath, Encarni para los muy amigos, Kairos. Kairos Fryth Chicken. Tenemos a Scrag con un caldero que no tiene sangre ni vísceras. Es reducción de vino tinto. Gracientus desde la comodidad del trono de Noblar. ¿Y qué nos falta? Gente. ¿Cómo estáis, gente? Debería ser con qué facción jugarás tu primera campaña de Total War Warhammer 3 y por qué, Corne. El noveno.
La décima. El noveno. La novena. Amañar votos. ¿Qué habéis puesto de encuesta? A ver, como sea ofensivo, me cago en la puta. Como sea ofensiva para mí o para Corne, os cagáis, ¿eh? ¿Qué habéis hecho de encuesta? Cago en la hostia. Corne to pesa. No insultéis a Corne, ¿eh? Cuidado. Opción sería. Noveno. Noveno. Lord legendario. Que no sabemos quién es. Pero quiero pensar que es Belacor. Supongo que es la lista, ¿no? Tenemos, joder, es que al final, si lo pensáis, son muchas campañas las que van a estar disponibles desde el principio. No me deja a nadie, ¿no? No, creo que no. Demonio de incógnito. Acá tipo de incógnito. Es un lord de los enanos del caos. Pues sería un pajote, ¿eh? Que lo fuera. Vale, ¿qué más cosas podríamos preguntar de Total War Warhammer 3? Ojalá, ojalá lo dijera. A mí me haría mucha ilusión los Enanos del Caos, pero sería difícil que metieran continuos Enanos del Caos, que es demasiado tocha la facción. Sería imposible. Si tú has hecho los ogros, es imposible que te dé tiempo a hacer los Enanos del Caos prácticamente. ¿Son los Señores del Caos en Total War Warhammer 3? De salida no, pero yo creo que va a ser el primer DLC. Esa es otra que podemos hacer. Otra pregunta que podemos hacer, ¿eh? ¿Qué facciones de DLC queremos para el 3? A ver, ¿de dónde las saco, tío? Pa, 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 pam. Que no puedo reutilizar de ninguna. ¿Qué DLC te gustaría más ver en Total War Warhammer 3? A ver, esto va a ser complicado a lo mejor, ¿no? Elegir solo uno, ¿no? A lo mejor podríamos poner un top 2 o algo así, o no sé. Los Hot Goblins. Enanos del caos, vale, eso lo ponemos, ¿no? Enanos del caos con sombreros exóticos, podemos decir. Podríamos denominar que son exóticos. ¿Qué más? Ponemos Nippon. Nippon. Curés. Curés ni te lo crees. Nippon sería otakus fanboy. Otaku fanboy. ¿Qué más tenemos? Reinos sureños. Claro, pero sería preguntar reinos sureños o perros de guerra. Claro, pues a lo mejor habría que distinguir eso, ¿no? O sea. ¿Quién será el nuevo Lord Meme? Uf, pero es que eso tenemos que pensar en candidatos firmes ya. O sea, sería difícil percibirlo. A ver, es que el candidato número uno es Costaltín, yo creo, pero no sé si se podemos. Perros sureños, mercenarios. Mercenarios. Acá. Perros de guerra. Acá, gente que cobra dineros por
molar mucho en el campo de batalla. ¿Qué más? Reinos sureños, podríamos distinguir. Es que serían. Técnicamente son dos cosas diferentes. O el concepto sería diferente. O sea, si hicieran un DLC de reinos sureños sería otra movida diferente. Que si fueran mercenarios perros de guerra, porque el concepto general de la campaña sería diferente. Las ubicaciones iniciales serían totalmente diferentes. O sea, habría muchas pequeñas cosas, ¿no? ¿Ahora viene lo mismo que reyes? No. Es muy diferente, de hecho. Los reyes vienen de Khemri y Arabia es una nación completamente diferente. Indie, ¿no? Tinth. No sé qué poner. Hombres pez. Luego podríamos dejar una respuesta libre de otros, ¿no? Pero no sé. Es que otros, no sé. Los Kurgan también podríamos hablar, no sé. Middenland. Es que Middenland técnicamente... Bueno, de hecho hay una cosa interesante que a lo mejor os tengo que mostrar dentro de poco, pero bueno. A lo mejor lo hago en un vídeo. Amazonas ponemos también. Indie es que no sé qué poner. Amazonas. Es que Amazonas lo veo poco probable, pero bueno. Quizá como Hot Goblins. Nah, es que realmente Hot Goblins. Ya entre paréntesis somos Hot Goblins. Hot Goblins. ¿Qué más? Arabia. Arabia lo veo complicado, pero bueno, ponemos como opción. Arabia. No nos lo creemos. Pero bueno. Maybe. Paralelo. Creo que más o menos está bien así, ¿no? Vampiros de Lamia. Pero eso se entraría más en Lore Pack. Estos son facción. Estos son DLCs de facción. Vale. Neferata. Ahora iríamos un poco con personajes y eso. Es que quiero mirar también un segundo lo de los Total War Warhammer 2. Que quiero. Si alguien me puede decir si falta aquí un DLC. Hombres bestia, Volkmar, Belegar contra Skarnikers, Fósil Manos, Bretonia, Norska, Alariel contra Helebron, Reyes Funerarios, Costa del Vampiro, Ikith contra Tal, El Zarion contra Grom, Nakai contra Marcus, Malus contra Snitch, Hermanas contra Throd, Tauros contra Oxiotel. ¿Falta algún DLC? Halflings, es verdad, Halflings. Faltan los Halflings también, es verdad. Halflings. Frodo. Te odio mucho. El de la sangre. El primero de los hombres bestia. Está puesto, ¿no? Hombres bestia es el primero que he puesto. El laboratorio. Pero eso no tuvo tráiler, o sí tuvo tráiler, no me acuerdo, la verdad. No, creo que no me falta ninguno, pero yo qué sé. O sea, no he metido FLCs, me refiero a contenidos de... O sea, FLCs, alguno ha tenido tráiler, pero no todos. Yo creo que están todos, diría.
Vale, Total War Warhammer 3, ¿qué podemos preguntar? Personajes que no estén, que a lo mejor podrían estar. ¿Qué personaje te gustaría más ver en un Lord Pack o FLC de Total War Warhammer 3? Sería básicamente, ¿no? Falta el del curso, ya está. Sí, está el culto. Lo que pasa es que le he puesto Ikith contra Tehenawin, que llama a tu puerta, algo así he puesto, que toca el timbre. El profeta de Sotek que te toca el timbre, se llama. Tehenawi. Bueno, Salvatore, cuidado. Cuidado. Vale. Claro, aquí el problema es que hay un abanico muy grande de personajes, entonces deberíamos intentar acotarlo lo más posible, ¿vale? Entonces tenemos Neferata, que lo he leído por ahí, Neferata, Nagash, Nagash, así que se me ocurran, ¿quién más? Valten, Valten, Gorbat, Garra Hierro. Scylla, Marius Leydorf, Thunkwall. Bueno, Thunkwall es un hecho que va a venir. O sea, Thunkwall ya está confirmado que vendrá. O sea, Thunkwall dijo CA que en Total War Warhammer 3 iba a estar al 100% seguro. O sea, que es un hecho que va a estar. Pero bueno. Lo ponemos si queréis. Thunkwall. Apophas, que es uno. También que. ¿Se escriba así? No lo sé. Creo, no sé si se escribe así, la verdad. Tengo ni puta idea. Valkia, Boris, Festus, Warlords Harkon. Warlords Harkon no creo que vaya a ser un personaje, pero bueno. O sea, Warlords Harkon no, Aboras. Gorach podría ser. Malubade, cuidado. Es que hay muchos personajes, ¿eh? Marius, Leydorf. Tamurkan. Es que claro, Tamurkan lo meto. Es que Tamurkan hay mucha gente que no sabe ni quién es. Golfag. Golfag podría haber. Egriman Horseman. Come hombres. Hay muchos personajes que meter aquí, ¿no? Cazador, el de los enanos, ¿no? Aikol, Helbras, Egrim. Voy a meter uno del caos por cada dios, si acaso, ¿eh? Evelyn Van Houten. No sé si se escribe así, Horseman, la verdad. Lo he escrito así. Si no se escribe así, mala suerte. Buchmann. Belacor. Por si no es noveno Lord legendario. O sea, podría ser. Buchmann. Pues que hay muchos personajes, ¿eh? Festus, habéis dicho por ahí. Es que de Nurgle, ¿a quién meteríamos? A Festus. Bueno. Es que también podríamos meter quizá a los Glothkin, pero los Glothkin yo los veo poco probables, pero bueno. Sporktocus. Garra y Hierro, ¿no? Podemos poner. Gorbaz. No sé si escribe. ¿Gorbaz se escribe así? Gorbaz. Garra Hierro, ¿cómo lo escriben los pieles verdes? Lo escriben sin. Lo ponen apóstrofe en vez de H. Vale. Ya decía yo. Arvala Invencible.
Hemos metido a Valkia allá, pero bueno, vamos a meter a Arval, que a mí me gusta. Arval. ¿Qué más? Algún señor de las alimañas. Es que no sé quién podría meter que encajara específicamente ahí. Es que Zanquolos yo creo que va a ser el que van a meter. Podríamos meter Shadowblade. Podríamos meter. Que de los altos elfos no sé a quién diría que tendría alguna posibilidad. Quizá Isilin. Pero no estoy seguro de quién metería en ese apartado. De Norska podríamos ver unos cuantos. Pero es que hay algunos del caos que podrían entrar en Norska también. O sea, son ambivalentes. Morglum quiebra cuellos. El marido de Filostra, no creo que haya. Y vaya el gigante noble. Ojalá. Gandalf, por Randalf. Gortor el Cruel. No sé yo si van a meterlo a ese. No estoy seguro de que pueda llegar. Además, teniendo en cuenta que los hombres bestia han salido como DLC al final del 2, no creo que pasará mucho tiempo. Entonces, no sé, en caso de que metieran uno más para hombres bestia, no sé quién sería, ¿eh? Ahora, ¿alguno más que hayáis dicho por aquí? Elspeth von Draken quizá podría entrar en esta lista. Pero bueno, ya tenemos a Valten y a Marius Leydorf. No, no quiero meter más del Imperio. De Bretonia, Es que, claro, he metido a Malubade, que yo lo considero medio bretoniano. Podría meter algún duque más, de todas formas, pero bueno. Gorros, Snorri, Cerveceros. Cazadores, que no sé si meter. Cazador. Está Cazador y Buchman de los enanos. También podría ser el rey Alric Ranulfsson, pero no sé. creo que hay suficientes ya de enanos. El que era un bandido, el de Bretonia. El de los arqueros, dices, o es que no lo sé. Galrauch. Hostia, Galrauch no está mal tirado, pero es un personaje que a mí me parece muy pocho. Quizá incluso lo veo más como un héroe legendario. Boris Stormbringer jugable. Ya, pero ese personaje ya está en el juego. Lo único que tendría que hacer es hacerlo jugable. No considero un personaje novedoso, ¿sabes? Que tuvieran que incorporar, ¿sabes? ¿Quién más, tío? A ver, ¿qué facciones nos podría faltar? Voy a mirar un segundo en Total War Warhammer. De lagartos, pues, que Teto Eco, quizá. Chakax es más bien un héroe. Teto Eco. De la costa no creo que vayan a meter. No sé quién podría meter en caso de que quisieran meter a alguno. Y de condes hemos metido ya. De elfos silvanos no hemos metido ninguno. De hombres bestia no hemos metido ninguno. Pero es que son facciones que si las tocan, las van a tocar dentro de demasiado tiempo. Entonces no lo sé. Nagas ya está puesto. Araloth. Venga, metemos ahora a Loth y a Gorto. Para que todavía todos tengan representación. Gorthor. Teto Eco voy a meter, pero no sé. Es que de lagartos ya van bastante fumados de personajes, ¿eh? Teto Eco. No sé cómo se escribe, la verdad. Eco como el personaje del LOL, no sé. Lo voy a escribir así. Si no es así, me da suda. ¿Algún personaje para Kislev, por ejemplo? Ulrika, yo pondría Ulrika. No estaría mal. Además, Ulrika es medio polivalente. No lo sé. Así está bien. Es que es una lista ya muy larga. Lo voy a dejar así. No voy a meter más. Si alguien. Puedo poner una opción de otro. Y ya está, ¿vale? Es que ya la lista es muy, muy, muy grande. Entonces no quiero meter más. No quiero meter más. Se va a quedar así. Ulrika, no sé si es con K. Pero bueno. Con que podamos elegir tres al menos. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué opción es?
Si es opción múltiple. ¿Qué opción es para poner que se puedan elegir más de uno? Que se puedan marcar más de una opción. No estoy seguro. Respuesta breve no, párrafo no. Casilla de dedicación, no creo que sea, ¿no? Lista desplegable. Casillas. Pero esto sería que cada uno puede marcar varias. O sea, no puede, o sea, no tiene por qué marcar todas, ¿no? Para los ansias como yo, ¿qué es eso? Bueno, incluso a lo mejor podríamos meter lo de las casillas en más sitios, ¿no? Quizá aquí también lo podemos meter, lo de las casillas, entonces. ¿Sabéis? Porque a lo mejor hay gente que vota varias cosas o que hay varias cosas que le apetecen, ¿no? Javi, no, estás, no nos engañes, estás haciendo una encuesta para la uni y te aprovechas de nosotros. Bueno, a lo mejor es una encuesta que no es para la uni, a lo mejor es una encuesta que os hago y se la paso a CA. Guiño, guiño, codazo, codazo. ¿No habéis pensado en eso? Que a lo mejor esto luego le cae a CA. Cuando la rellenéis. Al mejor trailer no vamos a poner casillas. Ta, 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 ta. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, amigo Tech? Vale, esto lo vamos a dejar así. ¿Qué más? A ver, ¿tú he pensado alguna pregunta más para Total War Warhammer 2 o para Total War Warhammer 3? ¿Alguna pregunta que se os ocurra? A lo mejor es una declaración jurada su propiedad. Mensaje para CA. Arabia. Que me gustaría ver la cara del traductor. A ver, pasará un filtro y tal. Si es para CA por un comentario de texto para arreglar el online. Hombre, a ver, si le pasara si alguna de esta información se la pasara yo a mi contacto del programa de partners. Quizá no metería todo. De hecho, es que, claro. Quiero decir, por ejemplo, he puesto a Costa el Team borracho de vodka. He puesto Marcus borracho Wolfhard. No sé, a ver, habría que pasar un pequeño filtro. Pero bueno, más o menos. A ver. No te mide con tu experiencia de Total War Warhammer 2. Eso está bien, pensado. Esta la podríamos meter antes de pasar a las del 3. Por aquí más o menos. Por esta zona podría caer. Experiencia con en Total War Warhammer 2. Hacer un reward de alguna facción existente, eso lo podemos preguntar. Sí, eso lo podemos meter también. Un reward sobre alguna facción existente. Pues esto lo meteríamos aquí, yo creo. A ver, sería. De hecho, es que quizá debería utilizar de plantilla. Porque tengo una lista con las facciones. Se lo voy a quitar. Aquí.
Aquí quizá podría poner su facción, pero tampoco sé si es demasiado relevante poner su facción, pero vamos. Nada, supongo que no hace falta. Podríamos duplicar esta. Era. ¿Sobre qué facción? ¿Te gustaría un rework en el futuro? Sería así. Que hay algunas que ya han tenido rework, pero bueno. A ver, habéis preguntado si Mortal Empires o si Vórtice. Eso también me gusta como pregunta. Podemos meterla aquí. Ahora, después de esta. ¿Qué te gusta más? Podríamos poner, ¿no? ¿Qué te gusta más? Mortal Empires. Vórtice. Estoy de clase de la renta. A ver, Ceri, ¿en qué pone? No sé si pregunta ella, pero preguntar sobre hacer un rebozo. Ya sé, por eso lo acabamos de poner. La de facciones futuras que torna de Goblins Silvanos. Lo veo imposible eso. A ver, ¿qué más? No sé. Sobre Total War Warhammer 3, de Total War Warhammer 2 creo que hemos metido bastantes. O sea, no sé, hay incluso mejor tráiler y todo, o sea, que hay bastantes cosillas. Yo no sé si preguntaría más cosas realmente. Del 3, ¿qué podríamos valorar? ¿Qué mapa te ha gustado más? Por ejemplo. Ahora que estaba también... Ahora que estaba también el tema del mapa también muy en debate. A los Skyn les sale a pagar. Pobrecillo. Vale. Lo del mapa, por ejemplo. Por las batallas de aventura, pero ¿en qué sentido preguntamos? O sea, ¿en qué sentido podría preguntar información que molara de eso? Es que no sé qué más preguntar del 3. De los trailers, no sé si preguntar también, pero es que de los trailers. No sé si habrá alguno que haya gustado más que otro. Es que también nos faltan muchos trailers, seguramente en el 3. Cuando empiezan a salir DLCs y tal, habrá más trailers para comparar, pero bueno. Tras el primer vistazo, tazo al mapa de Total War Warhammer 3. ¿Te gusta más el estilo de mapa de Total War Warhammer 2? Joder, he puesto mal. O el de... el de... Warhammer 3. Es complicada esta pregunta. Bueno, podríamos incluso agregar una tercera opción que sea... Me da igual. Me gustan ambos.
ambos o los odio a los dos. Tercera opción. Estilo. O sea, me refiero, por ejemplo, hay diferencias estéticas. O sea, en la presentación que hicieron del Total War Warhammer 2 y la que han hecho ahora del 3, hay diferencias estéticas, de luces, de muchas movidas. Y el rollo también, un poco el coloreado del mapa, o sea, hay diferencias. Entonces, no sé, es preguntar un poco qué rollo nos va más. Aunque es evidente que del 3 todavía nos falta ver cosas, ¿no? O sea, eso es obvio. Pero yo he visto, es que yo he visto tanto reacciones extremadamente positivas al nuevo mapa como reacciones que son negativas. Lo que sí os digo es que, dado un poco como parece que pinta el mapa del tercer juego, da la sensación de que no va a cargar tanto. O sea, creo que es un movimiento no solamente estético, sino también creo que para aligerar peso del mapa luego a la hora de jugarlo, pero bueno, no sé. ¿Pagarías un DLC por pechotes? Joder, me ha autodetectado ya el no. Podríamos poner las tres respuestas en sí. Estaría guapo. Podemos meter más opciones incluso. Obvio. Obvio. Entrando en materia gráfica, una pregunta sería si nos gustaría que metieran DLS o Fidelity FX para optimizar el juego. Ya, pero es que es una pregunta que quizá mucha gente. O sea, quiero decir, en materia de optimización y materia de esos, entiendo que todo el mundo quiere que las cosas estuvieran ultra optimizadas y tener muchas opciones de optimización, etcétera. O sea, entiendo que eso no hay nadie que no quiera eso, no sé cómo decirlo. O sea, yo creo que la gente quisiera tener el máximo de opciones de optimización disponibles, eso lo tengo claro. O que el juego salga lo más optimizado, porque hay mucha gente que no se va a cambiar el PC y que quiere mantener su PC con el que está jugando Total War Warhammer 2. No se quieren comprar un PC específico al 3. Entonces entiendo que ante la pregunta sobre la optimización, la gran mayoría entiende que sí, ¿no? O sea, yo entiendo que sí, más o menos todo el mundo quiere cuantas más opciones de optimización más mejor. Creo que está bien. Yo más o menos, no sé si me ocurre algo tanto para el 2 o para el 3. Yo creo que está bien. Está bien, yo creo.
preguntado el multijugador, no sé qué. Es que no sé, no se me ocurren así preguntas que sean más generales e interesantes. Punto más negativo de Total War Warhammer 2 con la depresión con el multi. No sé si tengo puesto. Supongo que podríamos meter una pregunta que fuera global, en plan. ¿Qué fracción te juegas más? Soy demasiado campechano. Podríamos meter uno que fuera. Aquí lo podríamos meter después de esta. ¿Qué mejorarías? ¿O qué es lo que menos te ha gustado? No sé. Algo así. ¿Te gustaría que mejorara? Esto, aquí entran un montonazo de opciones. Respecto a. O sea, aquí caben muchas cosas, por ejemplo. Y aquí, bueno, aquí alguien si se quiere explayar, que se explaye, pero no va a ser obligatoria. Años de vida del 3. Bueno, es que eso es complicado. Eso no depende tampoco mucho de gustos y tal, ¿no? Podemos preguntar un poco sobre el contenido en plan, ¿te gustaría que me tiran de todo o cosas? O sea, en plan, por ejemplo. Podríamos poner, tome todo mi dinero, CA, como si sacas DLC de los Half-Lives. Pero de mayor calidad. Animaciones sincronizadas. Es que eso es muy, muy técnico de. Y eso es, yo diría que imposible. Subir vídeos a YouTube con el DLC de los pezones, literalmente nadie los subiría porque no podrías monetizar el vídeo, así que no creo que nadie. A lo mejor lo podríamos poner bajo la categoría de Naked Yoga, ¿no? Quizá. No sé. Pero no sé, yo creo que no podríamos monetizar si hubieran tetas en el juego directamente. Podemos hacer algo así. Tome todo mi dinero, poco contenido, pero mayor calidad o menos contenido. Que poco contenido suena muy mal. Lo más similar a Total War Warhammer 2. Posible. Posible. Y alguna mejora. No sé, algo así. Sí, hay animaciones sincronizadas, pero muy pocas. Y al final, la mayoría de ellas llegaron con el lanzamiento de Total War Warhammer 2. Y a partir de ese momento no han metido tantas más. O sea, no han metido muchas después de eso.
Por no decir que es que yo creo que el 90% o el 99% de las animaciones entre monstruos o entre personajes son cosas que salieron de salida en Total War Warhammer 2. Además, de hecho, la gente de marketing nos dijeron que eso lo hizo el equipo de animación porque un poco, entre comillas, en su tiempo libre, en plan, cuando ellos habían terminado más o menos ya su trabajo, de alguna manera, ellos decidieron que, oye, pues ¿por qué no hacemos esto? Y lo hicieron como una especie de extra. Eso no estaba planeado ni planteado. Fue algo que añadieron la gente de equipo de animación de Total War Warhammer 2 y fue algo así como un extra. No estaba planteado que saliera eso. Ah, podemos meter algo sobre el multi en el 3, si queréis. En plan, ¿qué mejoras implementarías con respecto al multi del 3, ¿no? O añadirías o te gustaría, lo que sea, ¿no? Supongo que esto engloba mucho también. Y es solamente para la gente muy cafetera que quiera dar una respuesta muy larga. O sea, en plan, habrá gente que ni siquiera tenga mucho que decir ahí, pero bueno. Veremos. Ah, está bien, yo creo que ya no añadiría más preguntas. Aquí entra muchas cosas, tanto si queréis cambiar cosas de clasificatoria como añadidos para el multijugador, para torneos o para lo que sea, aquí se puede meter de todo eso. Cosas del sistema en sí, cosas. O sea, en esa respuesta se puede hablar de todo, básicamente, del multijugador. Entonces aquí, no sé, aquí hay mucho espacio de mejora, ¿vale? O sea, de respuestas. Vale, yo creo que más o menos estoy satisfecho con lo que viene aquí. Y ahora pues lo que voy a hacer va a ser guardarla, publicarla, responderla, argumentando un poco mi punto de vista. Y la paso también para la gente que la quiera hacer. De todas formas, la pasaré hoy. Por el chat la pasaré, o sea, la pondré en los vídeos próximos que vaya subiendo al canal y lo pondré por Twitter y lo pondré en un montonazo de lados para todo aquel que la quiera responder, pues eso. Cuando vayas a algo Mortal Empire, si vais a conquistar los reinos del caos, creo que estarán conquistados por el Imperio y Bretonia. Esperemos que no. ¿Quién sabe? Vale. Vale, dame un segundo que voy a mirar si tengo que poner alguna opción o tengo que poner alguna cosa extra. Voy a poner una de mis. Bueno, vamos a poner al Gors pensativo este. Ya que estamos, vamos a utilizar el dibujo. Mejor dibujo que se ha hecho de la historia de este juego. Lo vamos a poner aquí mientras gestiono cosas. Vamos a la playa con Hermann Gors y su carro de cadáveres bajo el sol. Vale, entonces, creo que no tengo que retocar nada. El color me parece, me da un poco igual. He puesto la fotillo esta. Supongo que en ese sentido está bien. En términos de respuestas, no creo que tenga que poner. A ver. Vale, creo que no tengo que poner nada más. Configuración. Configuración. A ver, ¿qué opciones tengo? ¿Recopilar direcciones de correo electrónico? No. Sería un poco. Luego vendo vuestros correos por internet. Sería la polla, ¿eh? Convertirlo en cuestionario. Asigna puntuaciones. Establece respuestas que envía. No, esto no me la suda. No, eso no vamos a pedir. Envía una copia de respuestas. No sé qué, esto no. Permitir edición de la respuesta. No. Aquí, carta en la mesa, presa.
Requiere acceso. Limitar a una respuesta. ¿Cómo que limitar a una respuesta? Sí, ¿no? O si no, la gente va a spamear o lo que sea. No, no creo, pero bueno. Administra cómo se presenta la forma de respuesta. No sé qué. Orden de preguntas aleatorio, ¿no? Vale, esto está bien. ¿Valores predeterminados? Supongo que sí. Vale. Creo que estaría. Y entonces ahora cómo lo publico esto. Vista previa, no sé qué. ¿Sería aquí? Sería una URL, ¿no? A ver, ya es la URL. Es un tipo de test, ¿no? Abreviar la URL, ¿no? Podría poner. Que si no es muy tocha, tío. Sí. Copiar. Pum. A ver, es que luego puedo modificar. Supongo que ya estaría disponible. A ver, voy a mirar si está ya disponible. O tengo que hacer algo más. Supongo que, claro, te tienes que loguear con alguna cuenta. Porque tienes que tener cuenta de Google, supongo. Pero es un Google Docs, pero vamos. Vale, supongo que sí. Ok. Creo que está disponible ya entonces. Dos formas, lo voy a pasar para que me confirméis. Un segundo, dejadme. Voy a poner esto ahora. La vamos a rellenar, la voy a rellenar yo ahora también. A ver, se vería aquí en las respuestas y tal, vale. A ver, ¿cómo os la paso? La voy a pasar por aquí, por si queréis hacerla mientras la hago yo también. Decidme si funciona. Y en principio debería funcionar. Pero me lo confirméis si podéis. No creo que la haya cagado. Vale. Sí, la veo, vale, ok. Entonces supongo que lo he hecho bien. A ver. Mi campaña favorita. O más divertida. A ver, es que tengo varios candidatos. Es que, por ejemplo, me gustó mucho, aunque esa, por ejemplo, no la streamé ni la grabé, la de Luthor Harkon y la de Conde Nostrilus me gustaron mucho. Me gustó mucho la de Setra. Porque la de Setra, no sé, me hizo bastante gracia. ¿Qué más? La de Inric me la pensé bien, pero troleé mucho. No sé si la jugué como está intencionado que se juegue. No sé. El Zarion me gustó mucho. Snitch me gustó también, más o menos. Es que el Zarion me moló bastante. La de Zarion y Grom me gustó. No sé. Diría que la de Setra.
que no sé, yo he disfrutado mucho con Setra. Me gusta mucho jugar con Setra. Setra, el imperecedero. Padre de Carros. Señor de Gondor. Le debes lealtad. Me autotroleo yo. Campaña que menos me ha gustado. Hay una opción de 16 facciones en favorito. Ah, en facción favorita. Pero pensaba que la había quitado. Ah, vale. Esto. Vale, igual. O sea, no sé. La opción 16, pero yo qué sé. Si no, no la ponéis y ya está, yo qué sé. Tampoco pasa nada. Campaña que menos me ha gustado. Uf. Es que una campaña que haya dicho vaya putísima mierda. Estaría entre Norska, Guerreros del Caos, Throth me decepcionó un poco porque fue muy rápida la campaña. Me la pasé en 40 turnos y me pareció horrible eso. Que me gusta mucho mecánicamente, no diría que es la peor, pero me decepcionó mucho poder pasármela en 40 turnos. Luego ya nerfearon un poco la campaña. Alizanar. Nah. Claro, hay facciones que no he jugado, pero bueno. Yo diría que Norska, Wulfric. Me parece una experiencia dolorosa. Wulfric. El errante. No sé, me pareció una campaña de mierda, la verdad. Sobre todo porque la jugué en el momento en el que estaba ultra asqueroso el tema de Bretonia y el Imperio. Que te iba a Volmar a perseguir en el turno 15. Tenías a Volmar en tu zona. Nos dará tiempo a terminar la encuesta. Unánime. Facción favorita a día de hoy. Opción 16. facción favorita a día de hoy. Buena pregunta. Claro, tendría que englobar cosas de multijugador. La que más disfruto en multijugador. Y que me gustan las campañas. Estaría entre pieles verdes, supongo. Me gustan mucho los pieles verdes. Claro, si pienso en términos de multiplayer, pieles verdes que engloba... Es que pieles verdes engloba que me gusta en multiplayer y que me gusta... Sus campañas más o menos me gustan todas. Y encontrar una facción que sea así... Por ejemplo, Bretonia me gusta, pero la campaña pocha... Skaven, hay campañas que me gustan más, otras que menos. Y en multijugador, no sé, creo que hay cosas que me molan más, otras que menos. No, o sea, el estilo de los Skaven no me gustan tanto. Los hombres lagarto los odio bastante. En multijugador. Elfos silvanos son divertidos ahora mismo en multijugador y las campañas han mejorado bastante también. Reyes es que me gustan mucho. En multijugador quizá ahora me gustan menos. Yo creo que voy a decir pieles verdes. Es mi favorita. A día de hoy. La campaña de Tretch. Su gran desempeño en multijugador. No, qué dolor, tío. Tretch es el personaje que más odio. De todos. Facción que más odias en a día de hoy. A ver, si hacemos un cómputo global en multijugador y campaña. Es que los elfos oscuros les tengo mucho odio en campaña porque son una facción jodidamente asquerosa. Que tiene daño por todos lados y te matan cosas cuando menos te lo esperas. Entonces, a la hora de enfrentarme a una facción... En campaña, por ejemplo, la que más odio son los elfos oscuros. En multijugador, quizá... Enanos o elfos silvanos. Que quizá los hombres bestia también me resultan muy desagradables, tanto en campaña... Porque te sale una facción ahí random, tal, te peta... No sé, no me gusta eso. Es que claro, tengo mucho asco a varias. Pero creo que a los elfos oscuros los tengo más asco. Si hago un complot global, al final es la facción que me resulta más molesta
de jugar en contra en campaña. En campaña me dan mucho asco los elfos oscuros porque me han matado muchas cosas valiosas en mis ejércitos y me han hecho cagarme en la puta muy fuerte muchas veces. Entonces, creo que los elfos oscuros son... O sea que al final en multijugador todas estas facciones en un momento o en otro quizá me han hecho pupa. En multijugador, porque hay veces que han estado más fuertes, otras veces más débiles, cualquiera de estas. Pero los elfos oscuros en campaña es desorbitado la cantidad de unidades importantes, personajes y tal, en comparativa con las demás. Es la facción que tiene más daño. Y quizá es una de las pocas facciones que la IA es capaz de trolearte y matarte algo en campaña. Entonces creo que voy a decir elfos oscuros. O sea, y además, los elfos oscuros son una facción de odio, ¿no? Entonces, supongo que no está mal tirado tampoco, porque el odio acérrimo es muy importante. ¿Sobre qué facción te gustaría más un rework en el futuro? Uf, guerreros del caos, ¿eh? Creo yo. Es que Bretonia también, por ejemplo, me parece que le hace falta algo. Norska, uf, Norska, me gustaría mucho un rework de Norska, ¿eh? Bueno, es que no sé, por ejemplo, Guerreros del Caos, estoy bastante seguro de que va a haber alguno, pero... Es que ¿cuál me gustaría más? Guerreros del Caos, Norska, Bretonia... De las demás condes también me gustaría mejor algo. O me parece más urgente. Hay varias que me gustarían, la verdad. Un rework. Pero quizá por decir una, voy a decir... Guerreros del Caos. ¿Has jugado multijugador de cualquier tipo? Sí. Si es juego multijugador, ¿qué facción juegas más? Diría que en mi trayectoria, Guerreros del Caos. Es la que más he jugado. En mi trayectoria jugando multiplayer es la que más. ¿Qué te gusta más, Mortal Empires o Vórtice? Vórtice. La peor es la de Surtaek. Mejor DLC, bonus de precompra FLC de facción Total War Warhammer 1 y 2. La costa del vampiro me parece muy buena, ¿eh? Ah, yo creo que se lo lleva a la costa. Es que en Reyes me gusta mucho, pero Reyes es más antiguo. Y se ha quedado un poco, a lo mejor, desfasado con respecto a la propia costa del vampiro. Es que claro, también el tema es que la costa del vampiro me parece un sacrilegio lo que hicieron con Aranesa y Sartosa. Sartosa me parece muy mal implementada, entonces quizá no debería dárselo a la costa del vampiro. Porque Sartosa me parece horrible. Debería ser piratas humanos, no zombies. Entonces, no sé, quizá ahí no me renta. Norska, por un lado, en Total War Warhammer 1 me gustó mucho. Me hizo mucha ilusión y me flipó. Pero es verdad que la campaña la odio mucho a día de hoy. Bretonia. No sé, es que es difícil. Creo que decir Reyes Funerarios. Aunque se ha quedado un poco desfasada con el tiempo, tanto a nivel visual como de monstruos, animaciones de los monstruos, no sé, número de personajes. Me parece que está muy bien. Quizá hay cosas que podrían mejorar, pero me gustan mucho. Para mí es Reyes. Yo creo que Reyes. Costa del Vampiro creo que la cagaron mucho con Sartosa como para darle el top. También es verdad que en Reyes tenemos a lo mejor a Kalida y Arcan que podrían estar mejor. No sé. Pero bueno, todas tienen algún pero, supongo. ¿Cuántas horas has jugado a Total War Warhammer 2? Puf. Y pico. No es broma, ¿eh? Es que ya lo he dicho alguna vez. Desde que salió Total War Warhammer 2, creo que no he jugado ningún otro videojuego con constancia. Además, que creo contenido y tal, que eso es un extra. Y tampoco voy a negar que alguna vez me he dejado el juego encendido. Pero es lo que pone en Steam. Pero es que no he jugado prácticamente ningún otro videojuego que no haya sido Total War Warhammer 2 en estos años. Nota media de tu experiencia en Total War Warhammer 2. Complicado poner nota. Eso es medio año, Javi, sin parar. Ya, tío. Pero es que ha habido veces que me he dejado el juego, o sea, abierto incluso. A lo mejor que. De esto que a lo mejor me tenía que. ¿Sabéis? Incluso que había quedado, que tenía que ir a, yo qué sé, una cena. O había quedado para tomar unas cañas, lo que sea. Y estaba apurando totalmente la salida para ir a ese sitio y estaba echando turno tras turno y apuraba demasiado y hasta el punto que luego tenía que salir corriendo y dejarme el juego encendido y el PC encendido.
Yo le voy a dar 8 y medio. Ups. Yo creo que le daría un 8 y medio. 8.5 le voy a dar. ¿Qué te gustaría que mejorara Total War Warhammer 3 con respecto a lo que ha ofrecido Total War Warhammer 2? El multi. En todos los sentidos y aspectos. Uf, no sé. Hay muchas, ¿eh? Aquí hay que meter. 4.000 horas llevo yo. Un 8 y medio no le echas 3.500 horas. Lo que pasa que... ¿Sabes lo que pasa? Que al haber echado tantas horas, hay cosas que yo creo que percibo como criticables que podrían estar mejor. Entonces le doy un 8 y medio, que es un sobresaliente. Ojo. Pero hay cosas que yo entiendo que son muy mejorables. Por ejemplo, lo del multijugador me parece que es muy mejorable. ¿Qué mejoraría? Pues aspectos de diplomacia. Diplomacia. Aventuras. Emblemas, iba a decir. ¿Cómo se llama esto? Dilemas. Evolución de unidades en campaña. El puto gran poder qué más. Ah, y estandartes. Estándar músico y oficial en las unidades. Y pinta ejércitos. Por poner. Pum, ya está. Más o menos. Es un resumen de todo lo que pienso. Ah. Un late game más currado. Sí, más o menos un poco todo esto lo engloba, la evolución y tal. Mejor trailer, cuidado, esto es complicada. También. A ver. Hay varios candidatos, creo. Voy a seleccionar algunos. Silence and the Fury, no. No me parece un buen trailer. A ver, ¿dónde estaría? A ver. El de las hermanas. De Twisted and the Twilight me gusta mucho la música, pero hay cosillas que no me molan. Entonces no es candidato para mí. O sea, está bien, me gusta la música mucho del tráiler y me gustan algunas cosas del tráiler, pero no todas. O sea, no me parece el más top. Seguimos. El Zarion sí que, por ejemplo. The Warden and the Pawns. Ahora lo vamos a ver. A lo mejor tengo que hacer un top 3. Y a partir de ahí decidirme por uno, ¿vale? Vale, tenemos The Warden and the Pawns. The Shadow and the Blade. Es para mi top también. Hostias, es el vídeo del doblaje de Gotre, que está guapo. Marcus, espérate, este no tengo mucho recuerdo, lo tengo que volver a ver. ¿Cómo se llama este? The Hunter and the Beast. Este creo que me gustaba, pero tengo que volver a verlo. Luego, Ikith Clow contra Tehenna Wind. Creo que también es de mis candidatos. ¿Y qué más? La Costa del Vampiro me gusta mucho el tráiler, pero claro. Hostia, también es top, ¿eh? Vale, creo que la Costa del Vampiro y el de los Reyes sería. Creo que ese sería. Esos serían los candidatos para mí. ¿Dónde está el de los Reyes? El de los Reyes está. El de Dredge. Me descojono.
A ver, ¿dónde está el tráiler de los reyes? Aquí. Vale. Estos serían un poco mis candidatos. El de Marcus no lo tengo claro. Si es candidato o no, eso sí. Pero es que hace mucho que no lo veo y no me acuerdo. A ver, vamos a verlos. Tenemos candidatos a los Oscar. Y los candidatos al Oscar a mejor tráiler son... ¡Pum! The Warden and the Punch. Espérate, que tengo que poner esto aquí. It has been many years, but this city will never be safe. Not whilst he is still out there. Vamos a bajar un poquito. We'll show them pointy ears. We'll show them all. His immensity, his enormity. Es que me gusta mucho este tráiler también, ¿eh? Es que es difícil, esta elección es jodida, ¿eh? Stop, quizá la parte final del tráiler es... Esta parte final del tráiler, claro, te tienen que enseñar las unidades, obviamente. No sé, esta parte sí que tiene algunas cosas que me parecen cojonudas, otras que menos. Pim, pim, pim. Vale, ¿cuál es el siguiente? Ah, The Shadow and the Blade. Este es candidato muy firme a mi favorito, ¿eh? Este me gusta mucho este tráiler. Este, no sé si será mi favorito, pero está en el top 3 seguro está. También porque me gusta mucho Malus, ¿eh? Una pena que el DLC... El DLC para mí no está a la altura del trailer. El DLC podría estar mejor. Porque creo que la campaña de Malus en global debería estar mejor. Debería ser más... No sé, más rolera. Debería ser con más opciones para hacer cosas y tal. Un poco para vivir un personaje de novela. O sea, se te queda muy corta y muy... Muy sosa para lo que es el personaje. Pero el trailer es cojonudo. Además tiene el guitarrón aquí al final, que es brutal, ¿eh? No sé, me gusta mucho la banda sonora también de este tráiler. Lo tiene todo prácticamente este tráiler. Malus tiene un demonio dentro, sí. Zarkan. No sé, es que la gente lo pronuncia de muchas maneras. Sharkan. A ver, este es el de Hunter and the Beast, que ni me acuerdo de que era un poco imitando a Parque Jurásico. Pero no me acuerdo específicamente de cómo era. Entonces voy a verlo por si acaso, pero no creo que esté en el top 3. Por si no me acuerdo, es que tampoco era tan bueno. O sea, un rollo Parque Jurásico, el trailer en sí. El puto Slizón. Vale, un punto más por el Slizón ese. Está muy... esta parte está muy guapa del trailer. Eso sí es verdad. Aquí ya Marcus de resaca. Pum. Parece muy chulo Marcus aquí también, te digo. Joder, como guapo están las unidades aquí, ¿eh? Del Imperio. Se le ve demasiado sobrio a Marcus. Pero bueno,
Quizás si Marcos hubiera tirado un cubata al suelo, como diciendo, coño, que viene, y yo aquí de resaca. A lo mejor hubiera sido un 10 de 10, pero... Está guay. Pero la parte, la primera parte del tráiler es lo mejor del tráiler. Esta parte... pocharda, más o menos. La última parte del tráiler es pocharda, así que este no. Para mí no es candidato al top 3. Ni siquiera. The Prophet and the Warlock es también uno de mis favoritos, creo. Es que es muy bueno este tráiler también. Con el tráiler de los otros poco. Bueno, pero ese sería un tráiler del 3. Tráiler del 3. Quizá cuando tengamos facciones del 3, DLCs de facción y veamos un poco cómo son los trailers ahí, ya comparamos. Que también los trailers del 3 son muy diferentes. En general. Sí, este es el que imitaba a Predator. Y el de Malus Darkblade con Snitch está basado en la película Dirty Dancing, que lo sepáis. En la canción esa de... the time of my life. Na, 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 na. El de Malus está basado en esa canción, con esa película. Es que aquí me gusta mucho esta parte porque es un homenaje a Predator. Pero me gusta mucho cómo entra Tejena Wynn y lo del bombazo me parece también muy top. Entonces este tráiler es muy muy bueno. Es que es muy épico cómo entra Tejena Wynn en el motor de los dioses y tal. Está guapo. Está muy chulo este trailer. Las motillos. Es que, no sé, tiene muchos elementos este trailer que son... Vamos, es 10 de 10, ¿eh? El de Malus y este para mí son 10 de 10 los dos trailers. Y además aquí sale riéndose el Skaven. Que es un detalle muy importante. Cuando sale un tráiler de los Skaven y el personaje se ríe, es un plus. Entonces, si os fijáis en muchos trailers de los Skaven, sale un Skaven riéndose. Es muy bueno este tráiler, me gusta mucho. La verdad. Es candidato top también. Vale, luego tenemos el de la Costa del Vampiro, que también es mis favoritos. También, quizás menos justo compararlos porque al final son trailers que explican más. Pero es que este tráiler es Dios. Este también para mí es un 10 de 10. Los Skaven somos prisioneros por naturaleza, lo sé, lo sé. Este es muy bueno también. Para mí este también es 10 de 10. O sea, hay tres trailers para mí que son 10 de 10. Pero ¿qué orden les pongo? Es complicado, ¿eh? It started very poorly. ¿Tu primera reacción no fue el de Ikki? No, fue el de Marcus. Contra Nakai. Más la banda sonora de este trailer es brutal también. Muy currado, toda la banda sonora de todo el trailer. Mi sueño húmedo es que una peli de... o serie de esto de estilo Warhammer Fantasy, ya, y el mío. Yo con una serie de Gotrek y Félix hasta me conformaba, pero... está jodida la cosa, ¿eh? No lo veo, tío, que pueda pasar en un futuro próximo, tío. Es que es muy bueno, tío, este trailer. Joder, es que mola un montón, tío. Puto Luthor Harkon, está muy guapo el personaje, tío. Lo han hecho muy bien a Luthor Harkon, ¿eh? Hay que decirlo también. Es de los mejores personajes del juego en todos los sentidos. La campaña, en multijugador, visualmente lo que ofrece... O sea, lo de las movidas estas que va haciendo de loco cuando lo pones en el juego está muy guay. Y el trailer es una sacada, ¿eh? Para mí es de los mejores personajes que han sacado en Total War Warhammer 2, Luthor Harkon. Es que la banda sonora es preciosa esta, de este trailer. Pa, 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 pa. ¡Pum! Es
Y luego sale Amanar ahí también, que es brutal. Es que no sé, es que este tráiler, uff, es complicado, ¿eh? Superar este tráiler. Tan, 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 tan. Muy, muy bueno. Y luego tendríamos Reyes, que para mí es candidato, pero quizá no es top 3, ¿eh? O sea, el trailer está bastante bien, pero bueno, quizá me gusta menos que el de la costa. Sí, lo de las salomas, la batalla final está muy guapa también, no sé, tío. Muchas cosas de esta, de la costa del vampiro, hay muchas cosas que se hicieron muy bien. Y siendo una facción que tenía tan poco, ¿eh? De dónde tirar, porque al final tiraron del Monstruos Arcanum, de muchas cosas así, hicieron un gran trabajo, la verdad. Y joder, es que Luthor Harkon es increíble, tío. Luego el Conde Noctilus también. El Conde Noctilus para mí... es cierto que no tiene el trasfondillo, a lo mejor... A lo mejor no tiene el carisma de Luthor Harkon, o está un poquito más abajo en nivel de carisma que Luthor Harkon, pero el Conde Noctilus es brutal también, ¿eh? Esto no está mal, o sea, gracioso. Aventurilla y tal, los elfos oscuros saqueando tumbas, bueno. O sea, no está mal, pero no me transmite tanto como el de la costa. Y como los otros tampoco. Para mí lo que salva el tráiler este es a partir de este momento. A partir de este momento el tráiler va para arriba. Que sale Setra con el carro y tal. Y bueno. Y el Hierro Titán, que el Hierro Titán, uff, mola un montón en este tráiler. A partir del momento del Golem Escorpión, el tráiler va para arriba increíble. Eso sí es verdad. Y lo del Hierro Titán, hay que reconocer que es la hostia. Cuando lo vimos ahí disparar rayos por los ojos, me flipó. Está muy guapo el tráiler, pero para mí quizás es un 8,5-9. Os lo puedo decir. O sea, para mí el de la costa es claramente superior y los otros dos también. Entonces, mi top 3 son Ikit, Malus y Costa del Vampiro. Si me tengo que quedar con uno, and the winner is... a ver, yo creo que es La Costa del Vampiro, mejor tráiler, sin duda. El de Malus es que me gusta mucho, pero es... O sea, no sé, siendo objetivos, a lo mejor la interacción que mantienen los dos personajes tal no es tan trasfondístico, quizá baja puntos ahí. Para mí, está muy guay la coreografía, la música, todo está muy, muy, muy arriba, pero falta algo. El de Ikit contra Tejena Wind me parece que es un 10, está increíble. Quizás sería mi segunda opción. Pero es que el otro, es que el de la costa es mejor. Y luego el del Zarion contra Grom para mí es también muy, muy bueno, pero quizás el cuarto. Para mí es el cuarto, el del Zarion contra Grom. Tiene muchas cosas, pero hay partes del tráiler que quizá me parecen menos... no sé. Hay un, sobre todo la parte en la que enseñan las unidades... Ahí se me baja un poco la erección, quizá. Entonces, para mí, quizá eso le baja puestos al del Zarion contra Goron. Está bien, es muy buen tráiler, pero creo que le baja. Entonces, para mí, La Costa del Vampiro es el 10 absoluto, es el mejor de todos. Y el de Thor con las elfas. Lo he dicho antes, me gusta mucho la música de ese tráiler y me gustan algunas cosas, pero... hay cosas que no me gustan. Y además es que trasfondísticamente el tráiler tampoco va muy allá. O sea, no entra muy bien. Ariel lo salva un poco, quizá, pero no sé. No es de mis favoritos. O sea, quizá no es de los peores, pero tampoco es para mí. Por ejemplo, quizá el de las hermanas me gusta más que el de Wulfheart contra Nakai, pero... Y del 1 es que la calidad de los trailers del 1 es algo peor que la de los del 2 en general. No sé. Pero bueno, eso es una opción. Aquí podéis opinar cada uno
cada uno poner lo que queráis. A lo mejor también os gusta el de Taurus contra Oxiote, os gusta cualquier otro, pero a mí el que más me gusta es el de la costa. Creo que viéndolos ahora así, tal, uno por uno, el que más me gusta es el de la costa, sin duda. Pero bueno. Mejor dios del caos, Corne, pum. ¿Con qué facción jugarás tu primera campaña de Total War Warhammer 3, Skarbrand? Sí, puede ser, claro. ¿Qué DLC te gustaría más ver en Total War Warhammer 3? Aquí hemos puesto que se podían marcar varias cosas. Pum, 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 pum. Ya está. A ver, si los tuviera que ordenar, primero Enanos del Caos y luego ya un poco. Quizá tendría mucha curiosidad porque hicieran Nippon, aunque yo tampoco soy muy fanboy de Nippon. Supongo que sería Enanos del Caos, Reinos del Sur o Mercenarios o Perros de Guerra. Nippon, tengo curiosidad si lo llegaran a hacer. Arabia también me daría mucha curiosidad. Y demás, pero bueno. Siendo sinceros, los quiero todos. ¿Qué personaje? Aquí no voy a hacer la trampa, aquí sí que voy a seleccionar. Voy a seleccionar tres. Aquí. ¿Qué personaje te gustaría más ver en Lord Pack FLC? Ta, ta, ta. Vale. Puf, también es difícil, ¿eh? Es duro. Arvaler Invencible. Malubade creo que tendría mucho potencial. Si se implementara bien. Voy a volver a poner la musiquilla. Estoy entre varios aquí. Neferata, Nagas, Valten. Es que Nagas sería muy tocho. Creo, supongo que diría Nagas. Pero. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que Malubade en sí. Claro, por lo que se sabe de él, no tengo tanto hype. Pero por el potencial que tendría a nivel de campaña y como personaje y lo que podría suponer para las campañas de Bretonia, Malubade para mí. Por cierto, he puesto Walachmar. Bueno, he puesto mazo de personajes mal escritos, así que tampoco pasa nada. Supongo que elegiría estos tres. Pero, a ver, elegiría a todos, realmente. Marius Leydor, por ejemplo, me gusta mucho. Valten creo que también tendría mucho potencial. Arvaler es un poco por fanboy. Si no soy fanboy, quizá quitaría. Es que no sé, es que es muy difícil elegir. Voy a dejar así. Porque es lo que siento. Pero bueno. En realidad todos me apetecen. Pero es que yo qué sé. Depende de los argumentos que quieras y el potencial que veas. Es que, por ejemplo, Malubade. Entiendo que para la campaña específica de Total War Warhammer 3 quizá no es tan interesante. Pero es que para Bretonia en sí y para lo que podría suponer a nivel de lore y tal. Que hicieran algo con Malubade sería la hostia. Pero bueno. Y también a lo mejor un poco con lo que he hecho así de Malal, antes que he puesto lo de Malal, como en la lista de dioses, podríamos haber metido también a Caleb Dark y tal. Pero bueno. Tras el primer vistazo al mapa de Total War Warhammer 3, ¿te gusta el estilo del mapa del Total War Warhammer 2 o el del 3? Me gustan los dos, la verdad. Es diferente, pero me gustan los dos. En términos de contenido de pago Total War Warhammer 3, ¿qué quieres? Todo mi dinero. Pum. ¿Qué mejoras añadirías a multijugador Total War Warhammer 3? Clasificatorias. Mejoradas. En muchos aspectos en general. Facilidades para organizar torneos. Torneos. Y reglas. In-game. ¿Qué más? Modos de juego. Lista de mapas mejorada. Y no sé, ¿qué más? Es que no sé, hay muchas cosas en general. Árbitro. Elo. Es que eso engloba, o sea, habría que mejorar muchos aspectos de la clasificatoria. Entonces, entra un poco todo aquí. Luego, facilidades a la hora de organizar torneos y reglas in-game creo que sería importante.
Modos de juego alternativos, variados. Lista de mapas mejorada. Customización, supongo también. Mejoras en versus y co-op. Hay una lista muy larga aquí, de todas formas. Aquí hay una lista bastante larga en general. Tanto también incluso en las campañas y todo. O sea, hay muchas cosas que pone. ¿Pagarías un DLC de tetas y pitos de Slanes? Sí. Obvio. Pues ya estaría, esa sería la encuesta, gente. No sé qué os ha parecido. Yo lo he visto bien. A ver, siempre se podrían hacer más frecuentemente este tipo de cosas, pero claro, es que de alguna manera yo tengo la sensación ya de que estamos como que cerrando ciclo. Entonces, no sé, un poco. Me apetecía hacerla ahora, la verdad. Entonces, bueno, batallas navales. Yo tampoco las echo mucho de menos, ¿eh? Sobre todo teniendo la experiencia de haberla jugado en otros Total War y cómo era jugarlas. Es que el tema de hacer batallas navales tendría que conllevar una extrema capacidad de hacerlo bien. O sea, no me valdría cualquier batalla naval. Tendría que ser una batalla naval que probablemente exigiría al estudio echar dinero que probablemente no va a querer echar, recursos, es decir, movilizar recursos del estudio que no creo o dudo que se atrevieran a mover para utilizarlos. Entonces, no sé. Supongo que ese es un poco el tema. Por ejemplo, si te pongo una comparativa, preferiría que metieran un pinta ejércitos o que metieran portaestandartes, músicos y oficiales en las unidades antes que batallas navales. Para mí, sería mucho más gratificante y creo que sería mucho más plausible y me gustaría más que batallas navales. Que las batallas navales creo que serían un cacao, creo que perderían una cantidad de dinero y dudo mucho que fueran capaces de hacer batallas navales en Total War Warhammer que estuvieran bien. Que podrían mejorar a lo mejor los mapas en los que se desarrollan esas batallas. Y no sé si estoy de acuerdo, por ejemplo, creo que se podrían hacer mejoras en ese sentido. O que te podría intentar dar la sensación de que estás jugando batallas navales. Se podría hacer alguna mejora en ese sentido, pero es que yo creo que no tienen la capacidad de hacer batallas navales buenas para Total War Warhammer, entonces prefiero que no las hagan. Si te hacen elegir entre un pinta de ejércitos o multiplayer decente, ¿qué eliges? Multiplayer decente. El pinta ejército no deja de ser algo estético. Prefiero que haya jugabilidad extrema y que sea muy divertido de jugar a que haya temas visuales. O sea, los temas visuales están bien, pero para mí que el juego sea divertido y tengas muchas posibilidades a la hora de jugar es mejor que algo estético. Claro, además no pueden estar muy balanceadas. Es que hay facciones que son clarísimamente más dominantes en el mar que otras. Entonces, el balance sería horrible, por ejemplo, también. Y había facciones que no pintarían absolutamente nada en el mar. También lo digo. Hay facciones que dices, ¿qué cojones? O sea, si tú te planteas los hombres bestia, por ejemplo, en el mar, dices, vale, de vez en cuando ha habido alguna ocasión en que los hombres bestia han invadido algún sitio y han llegado a lo mejor junto con una gran horda del caos, pero no tiene sentido hombres bestia en el mar, por ejemplo. Un dinosaurio marino grande y pa'lante. Efectivamente, así se solucionaría todo. Godzilla. 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 Quizá hay una pregunta más que se me ha ocurrido ahora. Claro, pero es que ya igual es tarde, ¿no? Para añadirlo. Pero me gustaría a lo mejor, ¿no? Es que, claro, no tiene nada que ver con esto. Pero como últimamente estamos hablando mucho de ese tema, vamos a hacerla. La voy a poner, ¿eh? ¿Vale? Lo siento si alguien ha respondido ya. O si está en ello. Si habéis respondido ya o estáis en ello, esperad un momento para enviarla.
Porque a lo mejor podéis meter esto. Si hicieran un Total War de fantasía nuevo, una nueva saga, o sea, un nuevo Total War de fantasía después de Total War Warhammer 3. ¿Qué universo de fantasía, no? Joder, he escrito todo mal, ¿eh? Fantasía, boom, después, boom. ¿Qué universo de fantasía adaptaríais a un Total War? Al sistema o supongo que esta pregunta la podemos poner, ¿no? Respuesta breve, no creo que haga falta explicar mucho. Vale, creo que... O sea, tengo curiosidad también por saber un poco qué pensáis de esto. Vale, dicho esto, voy a pasar la encuesta otra vez. Le vamos a poner aquí a Gorst. El chat está ultra pequeño desde hace un rato, pero bueno, que se lo hace. No me he acordado de cambiarlo. Vale, esto es que lo quería. Se me ha ocurrido ahora, realmente, pero también quería poner esto. O sea, no, me parece interesante, aunque no tiene nada que ver con. No tiene exactamente nada que ver con. De hecho, me debería copiar esto yo también en algún sitio. Esto no tiene nada que ver con lo que es Total War Warhammer 2 o Total War Warhammer 3, pero bueno, es una pregunta que es interesante, igualmente. Dale a modificar la encuesta. A que se pueda modificar la encuesta una vez terminada, vale. Dejamos un segundo. Modificar la encuesta una vez terminada. A ver, segundo, ¿dónde coño estás? ¿Dónde lo tenían? Respuesta. Hostia, ya hay 20 respuestas, la madre que me parió. ¿Dónde estaba esa opción? La he visto antes. Permitir edición de la respuesta, vale. Esto sería en todo caso, ¿no? Vale, y ahora sí se podría en principio. Ahora cuando lo vuelva a pasar. Ah, se supone que se han guardado los cambios. Supongo que ya debería estar, pero vamos. Copiamos, pum. Ya estaría, creo. Pum. Espérate, ¿esto dónde lo paso? Lo paso por el chat otra vez. Lo voy a poner en vídeos de YouTube y tal. Ah, se puede modificar. Vale, pues ya estaría entonces. Ya lo tengo bien confeccionado entonces. Vale, de todas formas me tengo que poner yo la encuesta también para irla revisando estos días. Y supongo que si hay cosas interesantes las podemos comentar cuando empiece el año. Bueno, no sé si para algún directo antes de acabar el año. Depende de cuánta participación llevemos. Vale, la tengo copiada por aquí. La tenéis por ahí si alguien más se anima a hacer la encuesta que acabo de hacer. Bueno, de hecho, técnicamente, hostia, si le doy a refrescar, espérate. A ver, voy a modificar mi respuesta. A ver si puedo meter ahora la esta. Vale, sí, puedo. Vale, entonces vamos a responder la última pregunta. También.
coño me quiere decir esto? Cago en la puta, quita. No, joder. Ah, vale, que estoy modificando, vale, que me sale el mensaje ese, que es un poco molesto. Vale, entonces esto lo tengo que cambiar, tengo que poner el chat otra vez en otro lado. Joder. Transición, pum. Vale, entonces ahora, si hicieran un nuevo Total War de fantasía, después de Total War Warhammer 3, ¿qué universo de fantasía adaptarías a Total War? Total War. Warhammer 40K. Eso sería mi respuesta. Hay muchos candidatos y hay muchas posibilidades que a mí realmente me gustarían. O sea, quiero decir, Señor de los Anillos, vale, me fliparía también. Y hay muchas posibilidades de universos de fantasía que tendrían mucho potencial como un Total War. Pero si soy sincero, el que más me apetece sería un 40K. Sé que sería, a lo mejor tendría eso aquel y tal, pero me da suda. Si tienen que hacer uno, yo prefiero que sea el 40K. El Señor de los Anillos también me gustaría, seguramente, mucho. Si se hace bien, claro. Y luego lo mandas a Creative. Bueno, si hay cosas interesantes que comentar, se lo puedo mandar. Y si hay muchas respuestas, sobre todo. Si hay muchas respuestas, la información quizás sea relevante como para mandarla a CA. Algunos aspectos, no todos. O sea, hay preguntas que son una chorrada. Obvio. A ver, a CA, no sé si le haría gracia, por ejemplo, saber cuál es el tráiler más votado, como el mejor tráiler de Total War Warhammer 2. Pero quizá por el detalle o por la gracia, sí, pero bueno. No sé si para materia de análisis les daría mucho. Tiene plazas todavía a las 6:30, como que estaba ya a las 6:30, no puede ser. Yo no tengo puesto plazos, ¿eh? Aquí en configuración no me viene nada. Ah, que me trolea. Qué cabrones. No tiene plazo, ¿no? Esta está guay. Vale, básicamente pues ya estaría. El que la quiera rellenar, pues ya está. Ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, a ver, yo qué sé. Yo es lo que digo, por ejemplo, lo de los trailers. Además que si se lo presentara a CA, tendría que ponerlo medio bonito. O sea, tendría que editar cosas en plan hacer como una especie de presentación o algo así, analizando alguna respuesta y tal, o analizando alguna cuestión en particular. Ya digo, lo del el DLC de pitos y tetas de Slanets, supongo que habría que modificar en la fórmula de la pregunta, en plan, si es un DLC de nudes, por así decirlo, en caso de que quisiéramos mandar. O sea, habría que hacer cambios en alguna cosa, pero bueno. Y ya os digo, creo que todas las preguntas no son relevantes al mismo nivel. Pero yo qué sé. Ya veré, de todas formas, como digo, durante este tiempo pues le iré compartiendo por ahí la encuesta. Y dependiendo un poco de cuántas respuestas haya y de lo interesante que sean las respuestas, pues miraré a ver si se lo mando. No, alguna cosa en particular, seguramente sí se la mande. ¿Dónde está la encuesta? La paso por el chat. Pero bueno, que a lo largo de estos días, tanto en los vídeos como en redes sociales y tal, le intentaré poner, ¿vale? Lo voy a pasar ahora un segundo, otra vez. Vale, ha pasado también, Salvador. Siendo el CD de la sangre de pago, pues otro D.
Pero el DLC de la sangre, si lo has pagado una vez, ya no tienes que volver a pagar. Y DLCs de tetas no hemos tenido en ningún momento. O sea, en plan, DLCs de pitos y tetas no hemos tenido. En general. O sea, el DLC de la sangre se intuye o se presume que estará. No sé cuánto tardarán en meterlo, pero estará. Encuesta ácida. gente, pues bueno, más o menos el objetivo de lo que quería hacer hoy está cumplido, ¿vale? Así que ya por mi parte me voy a ir despidiendo. Y ya si eso mañana nos vemos, ¿vale? Si está todo bien. Alright. Así que nada, gente, muchas gracias por pasaros por aquí a comentar cosas. Me habéis dado ideas buenas también. Así que os lo agradezco un montón porque ha mejorado la calidad de la encuesta. Y intentaré compartir mucho la encuesta en los próximos tiempos para que la gente lo rellene. Y bueno, pues lo dicho, si hay suficientes respuestas y cosas interesantes, intentaré que algún resultado o si la cosa va muy muy bien y hay mucha información muy buena, pues le pasaré los resultados de una manera más extensa hacia... alguna cosa en particular sí que es verdad que se la puedo plantear de feedback. O sea, eso os lo puedo decir tal cual. Hay cosas que yo sí que puedo decir, otra cosa es que me escuchen. Y hay cosas que es de esta encuesta que sé que he metido de preguntas que seguramente sí las pase. En plan como feedback de... mío. Que a lo mejor les puede importar más o menos, pero yo se lo voy a pasar. ¿Vale? A mí me metieron 75 euros por la encuesta. A mí me dijeron que me iban a regalar un boli. A mí me dijeron que me iban a regalar un boli con la encuesta. Así que nada, gente, pues eso, muchas gracias a todos por vuestra colaboración y nada, pues la gente que vayáis respondiendo a lo largo de estos tiempos, pues eso. Muchas gracias a todos, en general, a los que me vayáis respondiendo a lo largo de estos días. Y nada, gente, del chat, pues un placer como siempre. Gracias también a los subs. Como siempre digo, bienvenidos a todos los nuevos followers y... espero veros más por aquí. Sin más, pues os deseo un buen día, que lo paséis muy bien, que estéis todos guay. Tened mucho cuidado, que está la cosa ahora también un poco fuerte. Así que tened mucho cuidado, cuidaos un montón. Y nada, en principio mañana nos vemos, ¿vale? Así que mañana el que quiera, pues que se pase y echamos el rato otra tarde más, ¿vale? Venga, un abrazo para todos, gente. Cuidaos mucho, nos vemos pronto. Adiós a todos.